innanzi agli occhi di tutto il mondo. Si sta consumando un processo. È più importante per chi si trova al posto mio saper tacere che saper parlare. E parlare con misura, parlare con garbo, parlare con rispetto per tutti gli altri. Juan XXIII fue conocido como el Papa Bueno, especialmente por su sencillez y afabilidad. Impregnaba todo con su modo de acercarse, de acoger, de relacionarse con los demás. Juan XXIII acercaba distancias, tanto con los poderosos como con la gente sencilla, y se dirigía no a la función o al cargo, sino a la persona concreta y determinada. La faceta humana, el acercamiento cordial, estaba presente incluso en las visitas de Estado. Este modo de relacionarse con la gente mostraba un temperamento cordial, simpático, cercano y dado a las confidencias. Lejos de los estereotipos del prelado grave y silencioso que marca las distancias, o del burócrata frío y protocolario, él era un buen conversador, de comunicación fácil, atento observador y dotado de una gran curiosidad. Otro aspecto a destacar fue su facilidad de palabra y su propensión a la charla, enriquecida con abundantes recuerdos de personas, lugares y circunstancias. Su secretario personal, Monseñor Loris Capovila, recuerda que la facilidad de palabra del Papa Juan XXIII no procedía de su naturaleza, más bien tímida e introvertida, sino de su carácter, es decir, de su esfuerzo por abrirse y por comunicarse con sus semejantes. Sabía cómo romper el hielo cualquiera que fuera la persona que tenía delante. A todos los hacía sentir cómodos, envueltos en una atmósfera de simpatía y de seguridad. Dividido ideológicamente, su pretensión era unir Europa por medio de sus raíces cristianas, algo que realmente produjo y encontró su símbolo máximo con la caída del Muro de Berlín. El propio Gorbachov afirmó que Juan Pablo había sido el gran artífice de la unificación europea. Era un hombre de fe profunda, que confiaba absolutamente en Dios. Se preparó para el sacerdocio en el seminario clandestino fundado por el cardenal de Cracovia. Fue ordenado sacerdote con la persecución de los judíos, por el machismo y el racismo, pero siempre invitó a no tener miedo a las dificultades. Non abbiate paura. No tuvo miedo a los problemas de salud y nunca los escondió, e incluso bromeaba con ellos. Como vedete, es un papa un po' deficiente. Ciente, ma non ancora decaduto. A lo largo de su pontificado apeló a la conciencia y no al odio para afrontar el materialismo. Apostó por el entendimiento como camino a la democracia. Es el líder mundial más visto de la historia. Ha visitado 129 países en 146 viajes fuera de Italia, el equivalente a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Durante estas visitas, se reunió con todo tipo de personas. ¡Queremos que se ponga este casco! ¡Y sea un trabajador minero más de cadáver! ¡Creemos en Dios Padre Santo! Su primer viaje fue a México, un país del que se enamoró perdidamente. Su último viaje fue en agosto de 2004, al Santuario de Lourdes, en Francia, ícono de los enfermos. Falleció 8 meses después. En el jubileo del año 2000 pidió perdón por las culpas de la Iglesia Católica, en concreto por las cruzadas y la Inquisición, por la división entre las iglesias, por el racismo y por las injusticias sociales. También perdonó personalmente a Ali Agca, el terrorista que intentó asesinarle en San Pedro el 13 de mayo de 1981. Enfrentaron al mundo, cada uno en su tiempo, con la misma misión. Su vida fue ejemplo
de humildad y paciencia, y con sabias palabras nos llenaron de fe. Los hombres de Dios e infinita bondad, por su historia de vida, ya están en el altar. Juan 23 y Juan Pablo II, Juan Pablo II y Juan 23. El mundo ya canta, el mundo festeja, lleno de alegría por su santidad. Juan 23, el Papa de la Paz y humilde sacerdote al servicio de Dios. Ya canta, el mundo festeja, lleno de alegría por su santidad. Juan Pablo II le quiere todo el mundo, el Papa peregrino que al mundo transformó. Padeció como Cristo de crueldad y violencia, sin dudarlo jamás, con amor perdonó. Los hombres de Dios.